demasiados borrones veo en su expediente Alarcón. Devaneos con el alcohol, broncas con su exmujer por la custodia de su hija. Tus problemas sentimentales no te ayudan mucho como policía. Más cuando te olvidas tu puta pistola en la casa de un psicópata asesino. Bueno. Tu compañera murió por culpa de uno de tus despistes. ¿De qué coño me quieres convencer? Darien Gabriel Varela Aranda. Absuelto en legítima defensa por un estúpido juez. Desde luego que la justicia funciona en este país. Tengo que darle una mala noticia. ¿Otra más? ¿Qué pasa, que no he tenido suficiente con relegarme del cargo o qué? Verá, esto es diferente. Su mujer ha aparecido muerta en el coche. ¿Cómo dice? La han apuñalado, sí, como le digo, en el vientre y en... Y en el cuello. Un momentito. La han apuñalado en el vientre y en el cuello. Sí, Alarcón, es que estoy un poco, perdone, es que estoy un poco nervioso. Es que la situación lo merece. La tragedia lo merece. Basta, hombre. No quiero escuchar más gilipolleces. Anda, mira, a desaparecer de mi despacho. Venga. Venga, fuera. Creo que no me está juzgando como debería, comisario. Solo espero que de alguna forma u otra logréis detener a ese psicópata. Ay, eso ya no es asunto suyo, Alarcón. Un momentito, joder. Toma. Alarcón, ¿está ahí? No puede ser. Es imposible. Verá, la actual pareja de su mujer, un tal Bernardo Mosqueira, afirma que estuviste en su casa momentos antes de su muerte. Perdón, Alarcón, es que tengo un dolor de cabeza enorme. ¿Pero qué cojones está insinuando? Es cierto que estuve allí en la casa, pero jamás se me ocurriría hacer una cosa así. Seguro que ha sido ese hijo de puta que vive con ella. Tranquilo, Alarcón, defiendo tu inocencia. Ah, pero ten en cuenta una cosa, que tanto tú como el señor Bernardo sois los únicos que estuvisteis en esa casa, ¿entiendes? Sé feliz, Alarcón. Disfruta de esa preciosa niña que tienes. Por cierto, me alegro de haberte inhabilitado. Gracias a eso te saltaste todas las putas normas y ahora estás con tu hija. Constancia y coraje, Alarcón. Constancia y coraje, sí. Escucha, Alarcón. No te preocupes, habrá un informe forense, sí. No pueden detenerte sin pruebas. Pero tarde o temprano tendremos que tomarte declaración. Ha tenido que ser él. Estoy seguro de que estaba allí en la casa. ¿Llegaste a verlo? No pasé de la entrada. Estuve discutiendo con Sansa porque quería ver a mi hija y ella no me lo permitía. Pues eso no te hace ningún favor, ¿eh? Siento mucho lo ocurrido, Alarcón. Le mantendré informado. Y me marcho de